Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos un reloj con cámara espía. Este reloj toma fotografías, toma video a 30 fotografías por segundo, a 640x480. También graba audio, obviamente te da la hora. Es a prueba de agua, es compatible con cualquier versión de Windows. Tiene una batería recargable de 260 mAh. Y tiene su cable USB 2.0 de un jack de 2.5 milímetros a USB. Bueno, vemos. Lo primero que tenemos aquí es el reloj. Ahorita lo vamos a analizar. Aquí está su cable USB. Un jack 2.5 milímetros a USB. Y también incluye sus manuales. Bueno, veamos el reloj. Lo primero que voy a hacer es sacarlo de la bolsita. Aquí está el reloj. Esta es la versión de 16 GB. Es a prueba de agua. Se puede mojar sin problema. La correa es de caucho y viene como cosida para que se vea bien. Es totalmente de aluminio. De metal, digo, es totalmente de metal. Ahí tienen el fechador. Bueno, lo único... Ok, veamos cómo funciona. Aquí tiene esta coronita, que es donde van a configurar la hora del reloj, como cualquier otro reloj. Aquí tiene el micrófono. Desde aquí lo vamos a prender y desde aquí vamos a tomar fotografías. Ahorita enseño. Desde aquí van a conectar el cable USB. Lo único que tienen que hacer es girar esta tuerquita y sacarla. La saco y ahorita volvemos. Le quité la tuerquita esa. Nos va a quedar un hoyito donde vamos a meter el cable USB. Y así quedaría. Nada más lo conectamos directamente a la computadora y listo, van a aparecer los archivos. Bueno, es importante que cuando ustedes le quiten esa tuerquita, se la vuelvan a poner, ya que si ustedes no se la ponen, pueden correr el riesgo de que se meta el agua y se dañe el reloj. Entonces es importante que le pongan la tuerquita. Una vez que ya le pusieron bien la tuerquita de aquí, bueno, el lente está aquí, está muy bien camuflajeado. Ahí. Bueno, para prender el reloj tienen que dejar presionado este botón durante 2 segundos. Ok, ya prendió. Cuando prende en azul significa que ya está. Bueno, este de aquí es para tomar fotografías. Le dan un solo clic y listo, ya tomo una fotografía. Entonces un solo clic es fotografía. Un solo clic en el de acá es tomar video. Listo, ahorita ya está grabando video. Para guardar el video le dan otra vez clic. Listo, ya se guardó el video. Para grabar un audio tienen que dejar presionado este botón durante 2 segundos. Listo, ahorita ya está grabando audio. El funcionamiento de este reloj es muy sencillo, ya que con este botón, una fotografía, lo dejan presionado. Listo, y empieza a grabar audio. Para guardar su audio le vuelven a dar clic. Ya se guardó el audio. Para grabar video, un solo clic aquí abajo. Está grabando video. Guardan el video. Una vez que ustedes ya terminaron de grabar todos sus videos, se van a la computadora, nada más lo conectan así, no hay que instalar absolutamente nada y les aparecen los archivos. Que conectaron el reloj a la computadora, les van a aparecer estas carpetas. Aquí en la carpeta de foto van a estar las fotografías que ustedes tomaron. Se regresan en record, van a aparecer los audios que tomaron, y en video van a aparecer los videos que tomaron. Es muy sencillo. Bueno, aquí en time ustedes van a configurar la hora. Ponen exactamente la misma hora que tienen ustedes ahí.
la ponen ahí, le dan guardar y listo. Eso no es muy necesario, solo es en caso de que ustedes quieran tener la hora real en el video. Y ya. Y bueno, eso fue todo con el reloj cámara espía. Gracias.